Buenas noches, amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Rajal, buenas noches, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Marcos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ah, te has cortado el pelo, no me había dado cuenta. No, creo que ya la semana antepasada todavía me corté el cabello. Ah, ya, carambas. Bueno, queridos amigos, como siempre, invitándolos a ser parte del programa. Enhorabuena, ¿no? Cada vez más acogida. El programa anterior estuvo muy interesante. Me llamaron varias personas, me comunicaron acerca de información, que siempre es bueno, ¿no? Pero siempre sería bueno, por ejemplo, que esa información en la cual nos dan a conocer a nosotros sobre un caso específico, algo, la hagan mediante un escrito y la presenten directamente a la fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos órganos resolutores ni tampoco decisorios. Claro. ¿Cierto? Pero también hay algo importante, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? El efecto que se puede tener. Que no puedan confiar en la autoridad y tengan que confiar en unos comentaristas o conductores de un programa denominado Clamo Justicia. Claro, que en realidad es un programa crítico, ¿no? Uh-huh. Y nosotros asumimos en realidad las inquietudes que nos traen los televidentes. Nosotros, por si acaso, no estamos inventando nada. En realidad estamos trasladando lo que la gente voluntariamente nos trae y nos traslada día a día por el quehacer del Poder Judicial, que lamentablemente es una desgracia. Y sabes que justo me acaba de llegar esta semana, Rajal, una resolución también un poquito especial. No sé si me permite darle una... Adelante. Bueno, solamente vamos a hacer... Ya que estás en eso, yo también te sacaré mi resolución de lo que ha sacado un juez Bellido, dice que apellida, ¿no? Ah, sí. Esta resolución me llama la atención. Pareciera que no lo hizo el juez. O sea, me da pena porque, ¿sabes qué? Hacen perder el tiempo, fastidian. No lo ha hecho el juez. Es que para mí, esto ha caído al cuarto juzgado civil. El juez es... Quispe. Sí, Quispe pasa justo a Andrés. ¿Sabes qué? Es una demanda de mejor derecho de propiedad. Ya. Y el juez, acá la tengo a la vista, la resolución, ¿ya? Todavía no me he notificado, la he visto, no va por el sistema, ¿ya? Pero me está declarando improcedente la demanda porque no he ido al centro de conciliación. Depende, ¿mejor derecho? De propiedad. De propiedad. Y ya tengo, por si acaso, la ley de conciliación que dice bien claro que no es conciliable. Mejor derecho de propiedad. Claro, es que como en un mejor... El mejor derecho de propiedad necesita una resolución eminentemente del juez. Claro, declarativa. Claro. Declarativa. Bueno, pero el magistrado este me la ha declarado improcedente. ¿Y a dónde va mi comentario, no? O sea, a ver, acá está la ley de conciliación. Mira, justo la tengo. No, artículo 4. Tienes razón, no necesitas conciliación previa porque es un derecho, es una constitución de un derecho declarativo. Así es. ¿A dónde va mi comentario, Rajal? Mira... Yo ahora, todavía no me llegó la notificación, pero ¿qué le digo a mi cliente? ¿Sabes qué, señor cliente? Me han declarado improcedente la demanda. Quedas mal, pues. No, quedas mal. ¿Algún cliente tendrá confianza y dirá, pues doctor, no, tiene usted razón? Yo tengo que estar dando explicaciones, mire, acá está la otra ley donde dice que no es... Eso es el problema, que tienes que dar explicaciones... Por las deficiencias de esta gente. Por las deficiencias del Poder Judicial, agarrar y sacar la ley y decirle, señor. Por eso yo tengo en oficina un televisor grandote, ¿no? Donde lo conecto, pongo la norma en ese lado y las personas están viendo así. No es que las trate mal las personas, sino que trato de instruirlos lo mejor que se puede. A veces les proyecto casaciones y les digo, señor, sabe que las cosas no son así, son de esta forma. Mire usted la casación, por ejemplo, en la Corte Suprema han determinado esta cosa y acá determinan de otra manera esta otra cosa. Claro, ahora mira, para solucionar este problema tengo dos alternativas. O recojo los anexos y lo vuelvo a presentar, y como están interconectados, lo más probable es que el próximo juez copie la misma resolución y me saque una igualita, declarando mi improcedente, o interpongo el recurso de apelación o una nulidad, que igual va a tardar unos 3-4 meses. Pero es que eso es algo... Tendrías que poner, por ejemplo, a veces cuando me sucede esto, yo vuelvo a poner y hago un otro sí, lo pongo del sustento del petitorio, ¿no es cierto? ¿No? Entonces agarro que el petitorio es para establecer el mejor derecho de propiedad, por lo tanto este derecho no es un derecho de conciliar, sino es tal, 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 y tal es así que la norma del número tal de la ley de conciliación no determina que este debe ser conciliable por tal motivo. No sé. Ya, pero ¿sabes qué, Rajal? Perfecto, te entiendo, excelente, excelente consejo, hay que seguirlo, muy buena idea. Pero tenemos que llegar a ese extremo con magistrados que supuestamente tienen trayectoria, tienen conocimientos, o sea, a este nivel. Sí. Qué desgracia. Sí. Qué desgracia, la verdad, me da mucha pena. O sea, por eso digo, no me parece que le haya hecho el juez esta resolución. No me diera la impresión que no, porque sea que alguien con un mínimo de criterio no lo hubiese hecho. Mira, yo estaba el día martes, ¿no? Temprano, 8 de la mañana. Habían emitido una resolución, la habían mandado a la central de notificaciones el 22 de marzo. Entonces, el día martes era mi tercer día, pero no me habían notificado.
pero era el tercer día para apelar. Yeah. Mira lo curioso. Y eso yo les digo, queridos amigos, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. No solamente se basen en que no me llegó la notificación o me llegó, sino estén al tanto cuando es un tema bastante delicado y comprometedor. ¿Qué sucede? El 22 llega a la central de notificaciones. La central la notifica por lo general, ¿ya? Un día después. Así es, por lo general. Ya, en el peor de los casos, 2 días después. Uh-huh. ¿No es cierto? Estamos hablando que el 23 ha sido viernes, si no me equivoco, jueves. Ya. Ya. ¿No es cierto? Sí, me parece que sí. ¿De este mes? No, perdón. Sí, de este mes. Acá lo tengo. Miércoles. 22 ha sido jueves. Jueves. 22 de marzo, jueves. Jueves, listo, entonces. Supuestamente me han tenido que notificar al día siguiente porque el día normalmente viernes. Ese día a mí me han llegado notificaciones. Uh-huh. Al día siguiente me han llegado notificaciones, el lunes me han llegado notificaciones y el martes también uh-huh. me han llegado notificaciones. Entonces digo, qué curioso, no llega esta notificación. Entonces, ahora nosotros voy al juzgado, hago la revisión del expediente. ¿Por qué? Porque tenía que apelar. Ya sabía uh-huh. que le habían rechazado de plano mi querella. ¿Ya? No, entonces de ahí agarro. Llego a la oficina, a los 15 minutos llega una moto. Ya. Llega una moto, simplemente con una hoja en mano. Y deja la notificación. Ahora, ¿qué es? De repente todavía no encuentras ahí lo más curioso que existe. No, déjame. Bueno, terminar. O sea, tú fuiste al juzgado a revisar el expediente. ¿Había la notificación o no había la notificación? No estaba la notificación, pero sí estaba ya la resolución. Ya. Y ya la habían mandado, el juzgado había mandado a la central, pero la central todavía no notificaba. No había notificado. ¿Y cómo así llegó la moto después? O sea, la moto llega así, te explico. Esta querella es en contra del juez Lino Zúñiga por tocar. Que le habías comentado el programa pasado y anterior. Sí, efectivamente, programa, ¿sí? Y la han declarado, la han rechazado de plano. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora vamos a ese punto, ¿no? La rechazan de plano porque dice que el juez que comete delito dentro de sus funciones tiene que ser investigado por la ODECMA. ¿Ya? O sea, tú tienes que ir a la ODECMA para que lo sancionen administrativamente, ¿con qué? De repente con una multa, con una suspensión, con destitución. Uh-huh. ¿No? O sea, si él comete un delito dentro de sus funciones. Ah, o sea, la ODECMA ahora es Ministerio Público. Ajá, el control interno es. Pues según este juez, ¿no? ¿Cómo claro. se llama este juez? A ver, vamos a dar el nombre de este señor, ¿no? O sea, desde Bellido Dávila Percy, es el juez de investigación preparatoria de la del segundo juzgado de Paucarpata. ¿Ya? Y eso es lo que dice, que dentro de las funciones, acá está, más o menos lo que he leído, ¿no? Lo que tengo acá. Dice, conforme al fáctico de la cápita anterior, los hechos y las fechas descritas, perdón, da lugar al artículo 132, párrafo 1 del Código Penal, de que se atribuye un delito. Pero considerando, dice, de que el juez estaba dentro de sus funciones, dentro de las funciones del órgano jurisdiccional, es de que esto es competencia de los actos funcionales que corresponden al reglamento de la OCMA. O sea, en pocas palabras, este magistrado Bellido, me dice usted... Sí, dice que... Señor. Señor, Percy sí. Bellido... Dávila. Bueno, entonces este genio quiere que ahora la ODECMA ajá. haga las veces de fiscal. Lo están nombrando fiscal a la ODECMA ajá. para que sancione un delito. Sí, para que sancione un delito. Ajá. O sea, la ODECMA ahora es fiscalía. Claro, o sea, lo que están uh-huh. haciendo es le están dando inmunidad, uh-huh. ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que este juez, dentro de sus funciones, pueda agarrar y hacer lo que le dé la gana uh-huh. penalmente y tenga que ir a la ODECMA para que lo sancionen con... ¿Qué sanciona la ODECMA? En la ODECMA van a poner amonestación escrita o amonestación simple, lo pueden suspender o en casos graves lo podrían destituir, pero eso es independiente de la acción penal. Sí, pero este juez no sabe distinguir qué es administrativo y qué es penal. Será, pero no, ¿sabes qué? Ese caso no es la primera vez que me pasa a mí en la ODECMA. Uh-huh. ¿Y sabes qué es lo arbitrario? Me salen con el cuento, también una situación parecida, como el escrito, bueno, supuestamente los hechos materia de revisión, materia de la denuncia, están siendo elevados a la sala civil, así me dicen, ¿ah? ¿Eh? Y la sala civil va a decidir, entonces, por lo tanto no puedo pronunciarme. Como si la sala civil va a decidir si es delito o no es delito. La sala civil cuando revisa una cuestión civil, bueno, pues dirá, lo declarará fundado, infundado, no, declarará una nulidad. Es que lo que ellos hacen, están así, ya me van a quejar, ya me quejaron, están así, están pidiendo... Ojalá, pero ¿para qué hago esto, no? Hermano, un favor, ¿sabes qué? Tienes que agarrar y suprimirme tal párrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra parte ya me quejó.
Ya. ¿No es cierto? No, pero es una barbaridad. Suprimir tal párrafo, o si no, ya pues, declárala nula y la vuelvo a hacer, y como no, ya está nula, no existe. Ya no existe el delito. Sí, sí. La barbaridad, porque ¿sabes qué? Claro. Lo que debería hacer el fiscal ahí es, si es que la sala confirma este ilícito, tiene que denunciar pues, también a la sala, ¿no? Porque la sala confirma, eximiendo responsabilidad penal. Salvo que la sala, ahí sí, yo creo que más da la razón, salvo que la sala diga, efectivamente, nosotros confirmamos la resolución emitida por tal juez, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? En este, más no en esta situación, que el juez debió aplicarla. Pero teniendo en cuenta esto, no va a cambiar el sentido de la parte resolutiva. Claro, porque ¿sabes qué? Una aclaración. Claro, porque estos genios están creando una nueva causal de eximencia de responsabilidad penal. Claro. Cuando la sala confirma la resolución dolosa, entonces ya no hay penal, ya no hay ilícito. Cuando debería sancionarse también a la sala, denunciarse de oficio. Claro, efectivamente. No, pero es una vergüenza del Poder Judicial. Sí, y eso es pues lo que ha sucedido. Ahora, lo que te estaba hablando de la notificación y todo eso, ¿no? Tú tienes una resolución que ha sido emitida donde un juez no sabe qué es derecho penal, administrativo. Yeah. Y tú incluso dice, por ejemplo, de que esto también es una cuestión ética y el derecho penal es la última ratio. O sea, es una cuestión ética, derecho penal. O sea, imagínate, nosotros como abogados podemos decir cualquier desgracia sobre cualquier juez. ¿Y a dónde nos llevarían? Al colegio de abogados, a la ética, la comisión de ética. Así es. ¿Aquí este es un juez normal o no? ¿No? Para lo que le conviene, ¿no? Pero mire, claro. Yo tengo la norma, es independiente la acción penal, la acción civil y las demás son independientes, claro. Se tramitan independientemente. Existe, señor juez, lo que es el administrativo sancionador. Así es. ¿No? Hay un buen libro, ¿no? Por ejemplo, normalmente Juan Carlos Morón Urbina es una persona que conoce de este tema, de repente no lo he escuchado. Oye, ¿no? Y si los genios de la OCMA, bueno, en este caso de la ODECMA, le hacen caso al señor Percy, no me acuerdo el apellido, ¿no? Señor. Al señor Percy Bellido. Sí, señor. Y mira, si les ocurre la brutalidad. Perdón, no. No, estamos en cámaras. Ya, si les ocurre, mira, ¿qué pasa si los genios de la ODECMA se les ocurre pronunciarse sobre la calificación o no de un delito? ¿Pueden hacerlo? Se estarían atribuyendo funciones que no le corresponden. No podrían hacerlo tampoco. Pero, ¿qué me obligan? Me han obligado a presentar una queja. Ya. Estoy seguro que le van a dar a trámite. Mira, ya. ¿Por qué? Porque y basándole en la resolución del... No le he puesto, ¿verdad? Pero ya. Son amigos, pues. Claro. Torongo no come torongo. Pues. Así es. O sea, ya saben todos, ¿no? Incluso cuando voy al Poder Judicial, me miran nada más. Así se quedan. ¿No? Están así con las manos estojeando. Ya. No, que les causa impacto tu presencia, que claro. Ven la televisión. Es más, cuando estaba revisando, y te lo leí, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, te sí, lo mandé sí. Por WhatsApp, por mensaje, para que tengamos vayamos analizando esta situación. Y ahí es donde ellos pues se quedaron pues fríos, no estaban así. No, caminaban así despacito. Ya. Así, no te miento. Caminaban despacito. Ya, cuando dejaban los papeles, dejaban y así. Bonito. Los papeles. Y estaban así, yo estaba sentadito, hay una silla que no tiene es una silla que está malograda, los resortes, algo así, que está en el suelo, prácticamente, ¿no? Yo estaba sentadito revisando, y agarraban y pues yo estaba allá. Y cualquier cosa dejaban un papel así. Ya. ¿No? Mirando siempre atentos. Lo recogían, así. Entonces así, caminaban así. Ya. No, pues, habrá que conseguir al señor Mamani que venga un ratito a la corte a firmar algunas cuestiones. Que claro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de venir a la cabeza, ya que estamos en Semana Santa, ya sábado de gloria me parece que es. No soy muy fanático de esto. Uh-huh. Estamos en Semana Santa, ¿quién sería nuestro Pilatos ahí en la corte, haciendo una especie de comparación anecdótica? No sé, ¿quién sería el Judas? Yo diría. ¿Quién sería Judas? El Isca. Sí. ¿Quién sería María Magdalena por ahí? No sé, a ver si a nuestros televidentes nos ayudan a hacer alguna comparación y nos mandan por WhatsApp o por Facebook, ¿no? O sea, ¿quién es el más Pilatos que conocen ustedes ahí en la corte? Hay varios. Varios, que simplemente se lavan las manos y sacan lo que les da la gana, ¿no? No, pero hay algunos, por ejemplo, que se lavan las manos. Ajá. Y hay otros que simplemente no se lavan las manos. Y cometen la barbaridad, ¿ya? Porque eso es un ultraje, es una violación. O sea, las resoluciones que a veces sacan, Nimer Marroquín, esas cosas que sacan, de verdad. O sea, ¿dónde estamos? ¿No? Pero bueno, regresando, porque me está picando la lengua con respecto al tema, ¿ya? Acerca de la situación, esto de la notificación. Ah, cierto, que nos habíamos quedado uno de la moto. ¿Por qué justo llega cuando él tuvo que haber llegado de repente el jueves, viernes, lunes, y justo llega el último día? Pero te llegó bien, o sea, con la fecha de notificación. Con la fecha del día, sí, llega a los 15 minutos de lo que yo había revisado el expediente. Entonces, a mí me parece
y eso yo lo reafirmo, y lo afirmo, ¿no? De que simplemente estaban esperando que pase el tercer día para que de ahí agarren y digan, nosotros lo hemos notificado, y él no ha apelado dentro del tercer día. Claro, y ahí quede. Y ahí quede la situación. Todo es posible. Lamentablemente, la situación que vivimos es tan fea que todo es posible. Claro, y es por eso que les digo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Vamos un corte y regresamos con la reapertura de la tía Pocha. Perfecto. El agua mineral que nace de los deshielos del Pichu Pichu posee propiedades terapéuticas y el balance ideal de minerales que tu cuerpo necesita. ¿Sabías que el 70% de tu cuerpo es agua? Y si es mineral, mejor. Agua Mineral Chapi. Comprando este producto ayudas a los programas sociales de la beneficencia pública. Pedidos al 946-12-1449. Y queridos amigos, regresamos con nuestro programa Clamo Justicia, tal como habíamos mencionado en el bloque anterior. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué me refiero? Aproximadamente entre finales de febrero e inicios de marzo, se hace todo un escándalo de que la tía Pocha, porque es un local intervenido por lavado de activos y diversas situaciones de ese tipo, ¿no? Que no sé si quedarán en algo, porque ya con este Ministerio Público ya no se puede saber qué es lo que pasa. Tal es así que en el caso, por ejemplo, de Cabero, lo que habíamos estado conversando la semana anterior con el regidor Cristian Talavera, ¿por qué han tenido que llegar fiscales de Lima? De Lima, policías de Lima, para hacer una intervención acá en Arequipa. Qué raro, acá ¿no? ¿Acá no tenemos? ¿O son tan cobardes que no pueden hacer estas cosas? ¿O hay un trasfondo? Están bien voluntariados. Podría ser lo que pasa, ¿te acuerdas? ¿Quién hizo la sede del Ministerio Público acá? La nueva sede. Me parece que fue durante la obra de Guillén, me parece. Exacto. Me parece, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora me parece que Guillén lo están absolviendo, creo, de todos los cargos. No sé, hasta donde yo también entiendo, y están echándole la culpa al Ministerio Público, ¿no? Claro, es que el Ministerio Público no quiere meter la mano como debiera, ¿no? Y qué coincidencia que justo fue en el transcurso de lo que se hizo la sede del Ministerio Público. O sea, parece que hay un tema económico o un tema de institucionalidad, tal vez. Efectivamente, hay un conflicto de intereses. Incluso yo tengo entendido, y eso ojalá que me lo desmienta Miriam Herrera, ¿no? Pero Miren Herrera, ¿quién es? Para la gente que no conoce, ¿quién es Miren Herrera? Es la decana del Ministerio Público, ¿no? Es como quien dice el presidente del Poder Judicial, pero del Ministerio Público, ¿no? ¿Y te acuerdas que en algún momento sobre la doctora Miren Herrera pasamos unos chats que parece que no toda la gente la pasa ahí en el Ministerio Público? Del Ministerio Público creo que no, porque no todos, ¿no? Si no, no hubiéramos tenido amigos que este amigo fiscal me mande información. Ya sí, ¿no? Porque hasta donde ese no tiene muy buena acogida esta señora fiscal, y bueno, debe ser por algo, tampoco no creo que sea una cuestión aislada, ¿no? Creo que no. Hay bastantes denuncias o situaciones negativas, queriendo, por ejemplo, utilizar dineros que son para cierto objetivo, ¿no? De repente de las tardanzas, algo así del personal que lo utilizan para hacer una actividad entre ellos, una cosa así, ¿no? Lo utilizan directamente, lo querían utilizar para hacer una fiesta para fiscales. O sea, pero definitivamente un personal administrativo no llega ni a ganar ni el 40% de lo que percibe un fiscal, pero ella lo quería utilizar a favor de todos, entonces hay una desproporción, ¿no es cierto? Claro, pero tampoco no es malo festejar siempre y cuando lo hagan en un horario adecuado, ¿no es cierto? En días inhábiles, algo que no perjudique a los usuarios, ¿no? Porque por algo están ahí, ¿no? Tienen una gravísima responsabilidad con referencia a la población que ya de por sí tiene una mala... Mala imagen del Ministerio claro, Público, efectivamente, ¿no? Y justo estaba hablando acerca de este caso de Cabero. Es mejor que no lo conozcan los fiscales de acá, porque no van a tener el valor de poder hacerlo. Y no sé si los conocimientos, sí conozco fiscales muy buenos, que tienen bastante conocimiento, pero no sé por qué no están inmersos dentro de esto. Tendrían que estar muy apartados directamente de las cabezas para que ellos puedan actuar independientemente, yo creo. No, pero, porque hay intereses. Ahora mira, te explico. Vamos al primer punto. El día aproximadamente, el día miércoles o jueves de hace 2 semanas,
me llama un cliente y me dice, doctor, han reaperturado la tía Pocha. ¿Ya? Le digo, ¿y usted qué hace por esos lugares? Le digo, ¿no? Yo pensando de que estaba de amanecida, una cosa así, porque me llamó una hora de la mañana, ¿no? Más o menos, ¿qué hora era? Bueno, ya era ya casi llegando al mediodía aproximadamente. Ya, 11 más o menos. No, han pasado las 11 de la mediodía. Entonces agarro, digo, ¿y qué ha pasado, no? Entonces agarra y me dice, no, están bajando dos ómnibus, ¿no?, llenecitos de mujeres. Llenecito de mujeres. ¿Será de? A mí también me llamó la atención. Entonces agarra y me contactó con una que otra persona, incluso también con él, y empiezan a mandarme fotos, ¿no?, y videos acerca de esta situación. Estamos hablando que era antes del mediodía. Ya. Entonces, y de ahí bajan, supuestamente, bueno, se puede ver en el video que están viendo, ¿no?, que hay dos ómnibus que bajan de un privado, un ómnibus privado y el otro de colegio militar. Así es. Donde bajan personal femenino del Ministerio Público. Sí, gente conocida, ¿no?, que todo el mundo la conocemos y que, bueno, también quisiera hacer la salvedad también, o sea, no le estamos increpando nada a ellas, a las señoras, las damas que han bajado. No, para nada, porque qué culpa es de ellas que les hagan perder tiempo de trabajo para que vayan a festejar supuestamente el Día Internacional de la Mujer. No sé, o sea, hay tiempo para eso, ¿no? Claro, hay tiempo, pero supuestamente no creo que ellas sean las que hayan decidido que tal día de trabajo lo dediquen a festejar el Día de la Mujer, ni que tampoco se opongan a que sean festejadas, ¿no? En buena hora que las hayan festejado, pero sí lo malo es en qué momento, en qué día, en qué horario se les ha ocurrido hacer festejo. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero así no es. En ese momento. Incluso se ha suspendido tres diligencias de la Cámara Gesell porque no había quien atienda. Ya. Había una señora que ha presentado su reclamo en el libro de reclamaciones. Bueno, no sabemos para qué, pero bueno, su intención, ¿no?, es dejar una constancia, ¿no? Pero lamentablemente lo presenta. Claro que sabemos que no le van a responder, y si le responden va a ser una piedra, ¿no? Así es. Pero viene desde Camaná para que le hagan esa diligencia conjuntamente con su abogado y conjuntamente con la víctima, y no hay. No funcionaba. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque están en el Día Internacional de la Mujer celebrando su día. ¿Y qué es lo que han celebrado en su día? ¿Cómo lo están? Bueno, a ver, es una gran inquietud. Primero, yo también, de los videos que están viendo nuestros amigos, se ve dos ómnibus. Entonces, para que hayan ido dos ómnibus debe ser mucha gente. O sea, estamos hablando de cuántas, 100 mujeres más o menos, que habrán salido. Todo el personal femenino del... Todo el que ha querido. Todo el que ha querido. Se ve la gente que está bajando. No, no tengo pruebas de que hayan obligado a ir. Claro. Pero que también, mira, Rajal, imagínate. La presidenta de la institución te dice que vamos a ir a festejar el día tantos y tú dices, no quiero ir. Te van a mirar feo, van a decir que no, seguro nos va a denunciar, nos va a hacer problemas. Ya sea como sea, tienes que verte obligada a agarrar tus cosas e ir para que me festejen. ¿Qué te queda? Si tenemos como referencia lo que nos mandaron el año pasado, esos mensajes que hablaban barbaridad de esta señora, entonces yo, claro, cualquier persona iría. Al claro, menos ¿qué le queda? Yo no iría. Ya. Yo no iría. Claro, porque ya tú ya tienes ya una posición bien central. Pero hay algunas personas que no quieren ganarse un problema indebidamente y dicen, bueno, ¿por qué me queda? Iré. Iré. Algunos habrán tenido una presión social en ese momento de no quedar mal, habrán ido contra su voluntad, otros, pues bueno, habrán ido en buena hora que han festejado. Y adivina qué es lo que ha pasado. Ha habido caja china. Caja china. Excelente. Caja china. ¿Qué más hubo? Clases de maquillaje. Excelente. En horario de trabajo. En horario de trabajo. En horario de trabajo. De casualidad no había yoga. Karate. Excelente. ¿Qué más hubo? No sé, qué ocurrente, de verdad. No. Bueno, habrá una especial. Señores, no estamos en corte, no estamos en el corte. Estamos dentro del programa hablando de lo que ha pasado en el Ministerio Público. Y en el local de la tía Pocha. Claro. Local que días antes había sido inaugurado por el fiscal de la Nación. Uno. Nuestro queridísimo Segarra, ¿no? ¡Qué coincidencia! Que justo estaba ahí. ¡Qué coincidencia que a los días hacen una intervención sin conocimiento de ningún fiscal de acá de Arequipa, ni siquiera los fiscales de anticorrupción, ¿no? Y viene gente de Lima. ¡Qué coincidencia! ¿Por qué será? Estamos viendo, pues. Sí, o sea, Segarra ha ido a la inauguración de este local. Simón Balbuena, que sigue con su querella, este señor ya de la tercera edad, ¿no? ¿Tú crees que él tenga un seguro o lo tendrán en el Hospital Geriátrico Municipal? La verdad que no sabría decirte sobre ese señor, no tengo mayor conocimiento, solamente lo que las noticias que llegan y las quejas que llegan, ¿no? Pero claro, mira, regresando a lo de Segarra, bueno, mira, estaban ahí ellos felices.
Y la Yamila también. Que también parece que está metida en la danza esta de los terrenos, ¿no? Al menos lo que dice Cabero, ¿no? Yo no hago ninguna afirmación, pero lo que ha dicho Cabero en el transcurso de la semana es eso, ¿no? De que recibía órdenes directas de Segarra. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho en los medios de comunicación. Cuando lo intervinieron dijeron que investiguen a Segarra, que investiguen a Candia, que investiguen a Yamila. Esas han sido sus principales imputaciones. Ahora, queridos amigos, esta es la gran pregunta, ¿no? Uh-huh. El estudio de Ismodes, uh-huh, prestaba labores de asesoría, no sé de qué, uh-huh, ¿no? Pero cobraba unas ciertas cantidades a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Asimismo, también el abogado del Segarra, uh-huh, en diversos procesos, es también uno que trabaja para Ismodes, uh-huh, dentro del, yeah, estudio de Ismodes. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, pues definitivamente, felizmente... O sea, ¿cómo ellos dos van a postular a la región? ¿Cómo están haciendo? ¿O realmente están polarizando los votos para que solamente quede uno al final y todo siga lo mismo? O sea, ¿son lo mismo? ¿No? Tenemos en cuenta de que el número 2 de Ismodes en su anterior postulación a la región ha sido puesto en la preferencia, creo, de SEDAPAR, ¿ya? Por Segarra. Uh-huh. ¿No es cierto? Según lo que nos manifestó, ¿te acuerdas del señor Dante Martínez? Sí, me acuerdo, ¿no? En la entrevista que le hicimos. Y ese lugar, SEDAPAR, contrata normalmente los servicios del estudio Ismodes. Entonces hay una triangulación, ¿no? O sea, hay algo que se tiene que investigar ahí, creo, ¿o no? Claro, ¿sabes qué? Mira, ¿o crees que estoy especulando? No, está perfecto lo que estás diciendo, Rajal, porque mira, estamos hablando del caso de la tía Pocha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí Segarra? ¿Qué tiene que hacer Yamila? No, no sé, yo no sé qué tiene que hacer este local. Salvo, mira, ¿te acuerdas cuando hice el comentario al principio? El local del Ministerio Público que fue primero incentivado por Guillén, ¿no es cierto? Ahora estamos con el local de la tía Pocha, va a la inauguración, va a Segarra, va a Yamila, y a los días hacen el festejo. O sea, ¿este local lo han reaperturado para festejos del Ministerio Público? Esa es la pregunta que le hago yo a la... No, lo están prostituyendo el local. Bueno, yo... La verdad, para situaciones que no cumple con el fin, ¿no? Bueno, no haciendo, sé si... haciendo un uso adecuado de la palabra, ¿no? O sea, por favor... No, más bien adecuado, o sea, porque la prostitución podría ser utilizado en otro sentido, si es que quieren usarlo en contra nuestra, ¿no? No, y, pues, pero ¿por qué? Si es este... Le están dando un uso inadecuado al local para el cual ha sido requerido no, ese local. No creo, por ejemplo, yo me siento ultrajado, de verdad. Yo siento que mi querella ha sido prostituida. ¿Por qué? Por esa resolución que ha emitido el juez. No, yo te entiendo el sentido perfecto de lo, claro, que tú has dicho, Rajal. Yo ni me ofendo ni nada, ¿no? Sino que haciendo la salvedad, porque tú sabes con qué tipo de personas estamos, sí, estamos atacando. O sea, haciendo la salvedad correspondiente para que no haya mayor problema. Pero sí, de verdad, es indignante. Porque primero, bueno, yo no tengo nada en contra de los festejos que tengan en contra del Día de la Mujer. No, me parece perfecto. Es un problema de ellos, es, claro, un asunto de ellos que quieran divertirse. Está bien, pero dentro de un horario adecuado. No de trabajo. Así es. No de trabajo. Y no de trabajo, ¿por qué? Porque se han frustrado bastantes diligencias dentro de despachos fiscales. Se han frustrado diligencias importantes. Y después dicen que tenemos mucho trabajo. Uno. Así es. En segundo lugar, una celebración por el Día de la Mujer, ¿no era mejor honrar a las mujeres que están necesitando de repente que les hagan una acusación, un requerimiento de un proceso de alimentos? A esas madres y niñas que han sido violadas, ¿no era mejor estar ahí? Pero la cámara Gelson no funcionaba. Otro punto, o sea, importante ¿qué, que a mí, ¿qué contrarías, otro, ¿no?, punto importante que a mí me interesaría que la fiscal, bueno, que la señora, ¿cómo se llama la decana? Miriam Herrera, nos aclare. Bueno, ¿sabes qué? Alguien ha tenido que costear el traslado. O sea, esos dos buses no van a ir gratis desde la Merced hasta el local de la tía Pocha. Ir y vuelta, me imagino, no creo que las hayan dejado botadas ahí. Gastos operativos, será, pues, algo, ¿no? Pero alguien tiene que justificarlos, ¿no? Ajá. Otra, si les han hecho masaje, les han hecho las clases de danza. Uy, imagínate si esos gastos han sido costeados por el gobierno regional de Arequipa. Por eso, es lo que yo quisiera, que se me aclare, que se especifique, claro, porque eso sí tenemos derecho a saber. Claro. Que se nos especifique de dónde salió ese dinero, porque no creo que haya sido gratis. Tenemos más. Vamos a un corte y regresamos. Somos socios. Compartimos un esfuerzo y un destino. Y por eso vamos siempre. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios.
Uno vale por su actitud y por sus valores. No por lo que tiene. Solo vivimos pensando en el dinero. Criticando la política. Con una actitud de sálvese quien pueda. Pero ¿dónde están nuestros valores? La crítica destructiva. Hazla constructiva. Porque no hay países pequeños. Solo pequeñas actitudes. Ponte las pilas. Óptica Santa Elena. Ojos bellos. Visión perfecta. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos tres pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa Civil, tarea de todos. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia, ¿no? Indignante la situación que se vive en todo lado. Al menos, por ejemplo, lo que estábamos mencionando un poco para recapitular, ¿no? Me llama un cliente y me dice que se está reaperturando la tía Pocha. Me llama la atención bastante, digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? No sé qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y de ahí, haciendo las investigaciones, era mentira, era falso, ¿no? Pero sí, efectivamente, había una situación de que estaban llegando gente o bastante gente. Y es así que llegan dos ómnibus del Ministerio Público con bastante personal fémino. ¿Que quiénes eran? No lo sé. Es una situación bella, extraña, pero sucedió, ¿no? Uh-huh. Entonces agarran y estaban celebrando el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Era un evento que estaba realizando ahí. Pero bueno, es una situación. No solamente estamos diciéndolo nosotros, sino ya también salió en un medio periodístico de acá en Arequipa, donde incluso se hacen las precisiones y se hacen las denuncias respectivas acerca de este tema, ¿no? La diferencia es de que nosotros hemos logrado tener un poquito más de información por fotos y videos, donde aparece, les enseñan a maquillarse, clases de karate, caja china, dentro del horario de trabajo. Estamos hablando que un aproximado del mediodía es donde concurren todos estos dos ómnibus. Y la pregunta que tú estabas haciendo en el bloque anterior, ¿quién es la persona que ha costeado la movilidad de todas estas personas hasta ahí? ¿Quién es la persona que ha costeado la caja china? Maquillaje. ¿Quién es la clase de karate? O sea, no creo que esas personas de maquillaje hayan ido gratis. Uh-huh. Y si fuera así, sería bueno que nos lo digan. Claro, dejamos la pregunta al aire. Señora fiscal Miriam Herrera, por favor, tenga la amabilidad de remitirnos a efecto de que pueda ser publicitado quién ha costeado todo esto. Me parece que tiene la obligación moral de hacerlo. Y hay otra cuestión también acá, Rajal. ¿Sabes qué? Estamos hablando bien claro de los intereses de las personas. O sea, el Ministerio Público como institución, como una institución que tiene que dar la cara, sobre todo la persecución de los delitos que ya conocen perfectamente nuestra población, tiene la obligación de mantenerse pues incólume, o sea, totalmente así limpio de cualquier tipo de cuestionamiento o afinidad o tipo de amistad con nadie. O duda. Exacto. O duda, o tiene, sea, que ser perfecto. Yo quisiera que me diga, ¿no? ¿Quién es la persona? Porque para hacer esa inversión de inmobiliario, para llenar todo el local de la tía Así Pocha, es. ¿No? Entonces se ha requerido de dinero. Así es. Yo no creo que ellos tengan... O auspicio. Ese dinero. Yo no debería de atreverme a decir de que exista un auspicio. ¿Por qué? Porque es el Ministerio Público. Exacto. Entonces, ¿por qué no vaya a ser? Imagínate, si de repente viene Tizur, viene Cerro Verde, agarra y dice, ¿sabe qué, doctora Miriam? Nosotros queremos donar. ¿Y cómo es posible que ellos pudieran recibir? Por eso yo digo, no puede, imagínate. Si fueran esas empresas, ¿no? O de repente fuera otra empresa. Que ahorita no. Imagínate que sea que mi estudio jurídico de Marcos Galdos va a donarles las 100 cajas chinas. No, pues se puede. O sea, y después, ¿cómo yo voy a poner una denuncia? Y cuando la admitan van a decir, ah, pues porque dio las cajas chinas, por eso fue. O porque les proporcionó los ómnibus. O sea, ya dan que hablar. Ya dan que hablar. Ya dan una malísima impresión. Ahora, habría que ver, ¿no? Yo espero que también vamos a pedir por transparencia
¿Cuál es y de dónde viene la procedencia de todo esto, estos muebles que están utilizando en ese nuevo local? Uh-huh. Porque yo espero, yo estoy seguro que no creo, ¿no?, de que haya sido donado de una empresa privada. Oye, ¿y no era tan sencillo, señora Miriam, que lo lleve a un local privado? Un día sábado, un día domingo. Es más, ya, no privado. ¿Por qué no lo llevan al colegio de abogados? Que yo no creo claro. Que como no hay nadie ahí. Ajá. No, aparte que también es lo apropiado, ¿no? El colegio de abogados del equipo hubiese dado el local sin, y no les hubiese cobrado tal vez gran... Hasta tal vez ni les hubiese cobrado y no hubiese ningún problema. Claro, porque se supone que todos los que están entrando son abogados. Somos abogados. No hubiese habido ningún problema, les hubiese facilitado. Yo no hubiera dicho nada de si es que ingresan y hacen su evento ahí. Siempre y cuando no hubiese sido en horario de trabajo. Efectivamente. ¿No? Y porque, mira, a toda esta gente que la está llevando a festejar, ¿con qué plata han llevado? ¿Les ha pedido una cuota? O sea, para que se festejen. No puedo decir nada porque no tengo la información de que les haya pedido una cuota. Uh-huh. ¿No? Entonces, el dinero, bueno, de todas maneras, ¿de dónde salió el dinero para todo este tipo de actividades? Esa es la pregunta, ¿no? Y esperemos ¿por que... qué ha elegido el local de la tía Pocha? ¿O el local de la tía Pocha ha sido, o sea, adquirido para el Ministerio Público con esa finalidad para los festejos del Ministerio Público? ¿Para eso ha sido? Puede ser. Oye, ¿cómo para los abogados no tenemos nada, ¿no? Para ni Día del Hombre festejan, creo. Ni Día del Hombre. ¿Será que por eso estamos reclamando? Porque no nos han festejado a nosotros. Somos dolidos con este tema, ¿no? Dolidos. No, pero o sea, que causa muchísima indignación por cuanto lo mucho, o sea, el desprestigio. Este es un desprestigio moral por el que está pasando el Ministerio Público. No, es que llama bastante la atención que unos días antes esté Segarra, Yamila, Balbuena, inaugurando ese local, a los días se hace una intervención por parte de fiscales que no son de esta ciudad, policía que no es de esta ciudad, donde interviene una banda de tráfico de terrenos, donde dice este señor Cabero que le pregunten a Yamila y a Segarra sobre estas cosas. Así es. Me llama bastante la atención y de repente tiene algo de asidero, o sea, cada uno ya saque sus conclusiones. ¿Cuál es el tema acá o cómo se va operando, no? Porque, ¿qué hacen ahí? Ahora ella tiene que justificar y decir, o sea, ella sale a la prensa cuando ella desee, porque tiene un equipo de publicidad dentro del Ministerio Público que le pagan para eso. Y debería de decir y debería de esclarecer cuáles son las situaciones realmente, porque el Ministerio Público acá en Arequipa es muy distinto al Ministerio Público de Lima, porque aparentemente el de Lima ha hecho un trabajo, y ellos no. Uno. En segundo lugar, debería esclarecer y decir de dónde vienen esos bienes, porque no vaya a ser de que hayan venido de una empresa, de una, dos, tres, cuatro empresas o personas que están cuestionadas dentro del Ministerio Público. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde viene. ¿Qué pasa si de repente ha donado Segarra o de repente... Yamila, que es la que con el Día de la Mujer... Claro, han donado varias cosas, han prestado, por ejemplo, estamos especulando, ¿no? No estamos afirmando... Y ojo, estamos especulando con justificación y que precisamente claro, que aclare, para que se aclare. Que nos aclare, porque eso es lo que queremos saber. Y yo creo que también todos nuestros amigos que nos están viendo, que tenemos bastante acogida. La vez pasada me subo a un taxi, un señor taxista muy amable. Empezamos a conversar, ¿no? Preguntándole que miraba en la televisión, qué programas, empezamos a hablar de política y parte de él, donde me dice, yo veo el programa en las noches en el canal 4, me dice. Ya. ¿No? ¿Qué programa? El de los abogados. Yo estaba con lentes de medidas, si no me equivoco. Ya. ¿Ya? ¿No te reconoció? Así a primera vista. No, y me los quité y le dije, señor, ¿no ven algo? Me empezó a mirar así como que no, me dijo. Me dijo, sí, pero acá se le ve distinto, me dijo, se le ve más señor cuando está en el programa. Ya. ¿No? Ah, caramba. Es que para impresionar más ahí en la tele. Claro, me dijo, acá se le ve más cachetoncito, me dice, ¿no? Ah, ya, bueno, entonces, pero se le ve distinto. Ah, mira, felicitaciones por ese programa. Siempre estamos, ¿no? Hay cuánta gente que quisiera llevar su caso. Y eso sí, nuevamente los invitamos para esta situación, ¿no? Porque hay situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, regresando al tema de la tía Pocha, ¿no? No solamente nosotros hablamos acerca de este tema, sino también varios medios de publicidad. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué le cuesta a ella agarrar y pedirnos información o mandarnos información acerca de por qué? Mira, yo creo que tiene la obligación mínimo, sin que la requiramos, de mandarnos la información para que la saquemos aquí. Y tal vez el próximo programa, estamos viendo acá está la información que nos ha enviado la doctora Miriam Herrera, de dónde fueron adquiridos los bienes, quién proporcionó los ómnibus, el combustible para los ómnibus, los regalos, la caja china, los masajes. Que sin desprestigiar lo que es el Día de la Mujer, yo creo que se está desnaturalizando lo que es los festejos por el Día Ahora, de la Mujer. Otra pregunta que yo quiero hacerle, ¿por qué? ¿Ya? Porque lamentablemente tú no tienes la posibilidad de conversar con ella. ¿Por qué? Porque es una persona que está en un nivel acá, ¿no? Ya. Y nosotros estamos pues ahí. Claro. ¿No? Ahí. Entonces, como no, de repente por este medio podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué los vehículos, ¿no? Con sus choferes,
más o menos a una hora aproximada de la tarde han estado parándose los carros que están dispuestos a disposición de los fiscales. Están parados y están empezando a sacar sobres. ¿No? ¿Ahí en el Ministerio Público? Y la oficina de, ¿cómo se llama? La de las, donde están las pruebas, las de las cadenas de custodia y todo eso, ¿no? Está más descuidada que antes. El día viernes de la semana pasada, aproximadamente a las 4:30, 5 de la tarde, estuve teniendo una declaración en esa fiscalía, ¿ya? Y está pues a 3 metros, a 1.5 metros que tú puedas ver, y la oficina estaba descuidada. Se supone que ahí guardan información importante dentro de los casos, las pruebas, los vestigios, todo eso, la evidencia. Entonces, pero estaba descuidada esa oficina, o sea, me pareció eso, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, porque estaba abierta al público, cualquiera podía entrar, salir. Y días antes, varios días antes, estaban como que sacando unos sobres. O sea, ¿qué información estaban sacando? O sea, imagínate, ¿no? Que yo quisiera, o sea, quisiera preguntarle a ella qué están sacando, porque supongo que eso le deben estar llevando al nuevo local. Seguro, pero si el nuevo local es para los festejos, ¿para qué los llevarían? No sé, pues de repente van a... Para año nuevo, para hacer pica-pica. No sé. Me imagino, ¿no? Habría que preguntarle, y eso es lo que le pregunto, ¿no? Si me pudiera aclarar esa situación, por favor, para que no queden dudas, y de repente, si tenemos que rectificar o no rectificaremos. Yo, en buena hora, con mucho gusto, la verdad, me encantaría de que el día, la próxima semana, nos llegue la comunicación de la doctora Miriam Herrera, indicándonos, ¿sabes qué? Los gastos fueron subsidiados o fueron salieron de tal. Aunque yo no creo, la verdad, que haya justificación. Lo que sí, no hay justificación de ninguna clase, y van a disculparme las damas, que festejen, o sea, que dejen de trabajar ese día. Claro, si querían celebrar un día, celebrenlo no a favor de ustedes, sino a favor de otras personas, que ese es el sentido y la noción de humanidad. Porque así no es. Saben, ¿verdad? O sea, imagínate si esos términos no. O sea, porque saben. Si vamos a declarar día feriado, por eso no, pues. No. No, no, la verdad, eso sí no tiene justificación. Ojalá que puedan justificar el traslados, comidas, festejos y el uso mismo del local, ¿eh? Porque me parece que el local no era para eso. Ah, otra pregunta que yo quiero hacerle. También el auditorio lo han desarmado el auditorio. ¿Ya? ¿Para qué han desarmado el auditorio? ¿Van a cambiar la alfombra? ¿Era necesario cambiar la alfombra? ¿Le están dando mantenimiento a las sillas del auditorio? O sea, ¿cuál es el objetivo de haber desarmado el auditorio? O sea, es lo que yo quisiera saber, por favor. Ojalá que no sea un mero capricho. Que tal vez por algún tema de color, de no sé, o sea, porque si estaba en buenas condiciones no había necesidad, no había justificación. La verdad es de que yo no lo he visto muy pocas veces el auditorio, pero según la información que nos han remitido es de que vemos de que estaba bien. No había justificación. Deterioro normal por el transcurso del tiempo, pero si tenemos algo que está de repente viejo, pero todavía utilizable, ¿para qué gastar? Se le llama economía, ¿no? O sea, reducir... Habiendo en el Ministerio Público tantas cosas por mejorar. O sea, cuando uno va a los despachos fiscales, todo lo que encuentras, ¿no? Claro. Mobiliario viejo, ahí hacinados los fiscales, no hay dónde colocar los expedientes. Habiendo tantas cosas por hacer en el Ministerio Público, que estén dedicando a hacer cosas suntuosas o por capricho, no deja mucho que pensar. La administración en el Ministerio Público, la verdad, me parece que no está muy bien. Entonces le exhortamos nuevamente a la fiscal Miriam Herrera que, por favor, si nos puede hacer llegar el detalle de todos los gastos. Yo quiero saber el detalle de los gastos. Me interesa, la verdad, de sobremanera. Sí, y que justifique por qué han dejado de trabajar ese día, que tampoco es injustificable, ¿no? Que festejen, la verdad, yo sí las felicito en buena hora que se hayan dedicado a festejarlas, pero no en ese horario. No, claro, definitivamente. O sea, hay cosas más importantes, créanme. Así es. No, sería bueno de repente que ella camine en la calle, ¿no? No, yo pienso, no pienso, yo lo he visto, ¿no? La vez pasada tuve la oportunidad de estar en Migraciones en Arequipa, que queda del Parque del Maestro, a un costado, en la esquina del Parque del Maestro. Este es Quinta Tris... Macoyo. Ay, 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 ¿qué es donde va? Y ahí estaba en la oficina de Migraciones, ella vive al ladito. Ya. Yo no lo sé, yo estaba esperando porque tenía que hacer unas diligencias y teníamos que llegar primero porque necesitamos los documentos en ese día. Entonces, si llegas temprano, te lo hacen para el día, ¿no? Entonces, estamos y ella salió de ahí. Yo supongo que vivirá ahí, ¿no? No, tampoco no puedo decirlo, ¿no? Pero bueno, ella salía de ahí, entonces tomaba una movilidad del Ministerio Público, que yo creo que por el cargo que desempeña no le veo nada de malo. Así es. ¿No? O sea, es lo mismo que, por ejemplo, vemos a Eloisa Mayoa, que viene con 3-4 seguridades, no sé para qué,
¿no? ¿La habrán amenazado? Pero amenazado, de verdad, o sea, fácil que sí, definitivamente, uh-huh, ¿no? Claro. Pero quien lo ha amenazado es una persona, puede ser de repente una viejita, de repente un caballero, alguien que con sus decisiones le ha hecho perder su casa. Máximo eso, pues, no es pues una banda de criminalidad. ¿Por qué? Porque las bandas de criminales no las ven acá. Se ven en Lima, con gente distinta, ¿no? Bueno, regresamos en el último bloque y continuamos con el tema de Rafa. Sí, sí. Regresamos. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa. Con las pistas, no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. El agua mineral que nace de los deshielos del Pichu Pichu posee propiedades terapéuticas y el balance ideal de minerales que tu cuerpo necesita. ¿Sabías que el 70% de tu cuerpo es agua? Y si es mineral, mejor. Agua Mineral Chapi. Comprando este producto ayudas a los programas sociales de la beneficencia pública. Pedidos al 946 12 1449. Somos socios. Compartimos un esfuerzo y un destino. Por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Estábamos hablando en el bloque anterior acerca de lo que qué es lo que ha pasado y nos gustaría que la doctora Miriam Herrera nos diga o nos señale, nos instruya para que podamos rectificarnos de dónde han salido estos gastos para solventar el Día de la Mujer y por qué ese criterio de utilizar un horario de trabajo frustrando varias diligencias para que vayan a festejar un montón de mujeres al ¿por local qué han utilizado Pocha? El local de la tía Pocha? O sea, claro. Y si el local de la tía Pocha es para eventos sociales del Ministerio Público o para qué tipo de eventos. Claro, ¿para qué? ¿No? Es, ¿no? ¿Para qué? Ajá. ¿Quién ha financiado todos los gastos o ha salido de la caja del Ministerio Público o han sido privados, auspiciados, ¿no? ¿No? Porque un ómnibus no te va a ir gratis desde la Merced hasta el local de la tía ¿Puede Pocha. Puede ser que vaya, pues, si de repente ¿gratis? Está, pues, investigado o algo así. Una cuestión privada, no digo que ellos lo pidan. Pero de repente una persona que quiere pasarse de sapo dice, yo puedo prestar mi ómnibus. Porque ha sido dos ómnibus. Sí. Uno claramente, como ustedes ven, han visto en las imágenes, era del Colegio Militar. Uh-huh. No tenía loco el Colegio de Militar. ¿Habrá algún nexo por ahí con el Colegio Militar? Y el otro era un ómnibus café. ¿De qué empresa era esta? No recuerdo bien. Pero ahí está, bueno, en las imágenes hablan por claro, sí no, solas. No me acuerdo, tampoco. Ya. Pero y el chofer también, o sea, el chofer va a ir gratis. El chofer o alguna de las miembros del Ministerio Público sabe manejar ómnibus. De repente, quién sabe, no son tan polifuncionales que de repente saben manejar y no saben conducir una investigación. Es posible, ¿no? Es claro. Posible porque, ¿sabes qué? Mira, se tiene que pagar el ómnibus, ¿ya? Y el ómnibus ha estado ahí, ha estado esperando. O sea, cuando llegó donde la tía Pocha se quedó ahí esperando que termine la... Según la información que nosotros tenemos, ajá, efectivamente se ha quedado el ómnibus. O sea, todo el rato. ¿Cuánto tiempo habrá durado estos festejos? Todas unas 4 o 5 horas, más claro. Más o menos. Sí. O sea, ha habido de todo, ha habido jarana. ¿Habrá habido orquesta? No tenemos imágenes de eso, ¿no? O sea, habrá habido orquesta, pero mínimo un grupo de animas, un equipo de música mínimo habrá habido, que también cuesta. También cuesta, habrán tenido su actividad, que como resaltamos está bien que festejen, pero no en ese horario.
¿no? No en ese lugar. No en ese lugar. Y de todas maneras también que nos justifique quién se quedó a cargo de los despachos que dejaron todas las damas al momento que se fueron. Bueno, porque alguien ha debido sufrir, o sea, lo han debido dejar a alguien o lo han dejado abandonar el Ministerio Público. Cámara Gesell lo dejaron abandonado. No. Porque no había, se frustraron 3 diligencias en Cámara Gesell. Ya, mira, y Cámara Gesell, no creo que, habiendo llevado 2 ómnibus, estamos hablando mínimo de unas 100 personas, claro, se ha dejado... Incluso hay una, ahí no lo tengo, hay una queja en el libro de reclamaciones, ¿no? Porque no se llevó a cabo la diligencia en Cámara Gesell. ¿Cuántas diligencias se han dejado, o mejor, en buena medida que estamos hablando sobre eso, Rajal, que nos pase el detalle de las diligencias que se llevaron a partir del mediodía ese día? Claro. A ver, ¿y cuáles no se llevaron? Y que especifique por qué motivo no se llevaron a cabo mencionadas diligencias. Entonces ahí también va a salir a la vista qué pasó. Queridos amigos, yo también quiero aportar con ustedes, ¿no? Los quiero instruir acerca de un tema. Muchas veces ustedes llegan a la fiscalía y el fiscal que no tiene tiempo, que no está, que salió diligencia, prisión preventiva, que tiene una diligencia urgente y varias cosas. Yo les digo que vayan por transparencia y que ustedes pidan la información para ver qué es lo que estaba haciendo el fiscal. Si ustedes ven que su fiscal está trabajando bien y de repente tuvo que salir, puede ser, de repente ha ido a revisar un expediente, de repente ha ido a una diligencia, de repente tuvo una urgencia familiar, cualquier situación que es razonable y es comprendida y es comprensible. Así es. Pero si de repente su investigación está mal y ustedes están viendo de que no, pues no está cuadrando algo, entonces pidan la bitácora, porque ellos trabajan por bitácoras. Entonces, a efectos de determinar qué es lo que estaba haciendo ese fiscal en ese momento. Y ustedes pueden pedir ya la exclusión de ese fiscal. ¿Por qué? Porque la investigación ya no es objetiva. Los plazos son de acá a acá, normalmente. Y si de repente usted tenía que declarar y de repente dentro de su declaración era importante y estamos en el tiempo de acá, simplemente estamos yendo a un archivo. Eso se llama no cumplir con la objetividad y con las funciones de un fiscal. Excelente aclaración, ¿no? Rajal, muy buena. Podrían hacerlo, efectivamente, ¿no? Sería bueno, ¿no? Sería bueno que se nos explique toda esa situación para que este malentendido, que me parece más bien bastante entendido, no quede en el escándalo, que es lo que está pasando, ¿no? Una administración, la verdad, que no me... No se trabajó ese día, hoy era feriado y nosotros trabajamos. No creo, pero no ha sido declarado feriado, ¿no? En tal caso, no, de repente sí, y nosotros estamos mal, pues, ¿no? De repente, porque ellos para que no trabajen desde el mediodía. Algo que me... ¿Sabes qué? También para deslindar responsabilidades, para que... Bueno, cerca aproximado de 100 a 150 mujeres vayan a festejar, debe haber sido por órdenes de alguien. O sea, ¿de dónde vino la orden? O sea, ¿alguien programó esa actividad? Claro. O sea, o salió simplemente, ¿sabes qué? Nos encontramos en el patio a la hora del almuerzo. ¿Qué les parece si nos vamos a la tía Pocha a festejar? No, me parece que fue una actividad programada por el Ministerio Público, entonces debe haber algún documento que autorice tal actividad. A ver, dice, la invitación dice, celebremos juntas... ¿Así dice? Sí, juntas, nuestro día... Te esperamos el jueves 8 de marzo, mira, en el nuevo local de la Fiscalía en la Paisajista Socabaya a las 11 a.m. 2018 marzo, mujeres MP Full Day. Ajá, qué lindo. Claro. También ya lo han visto nuestros amigos también. Claro, sí, ahí está. 11 de la mañana. Bueno, entonces es una actividad oficial del Ministerio Público. Sí. Bueno, ¿y quién firma, quién autoriza semejante situación? No recuerdo, sí me dijeron, pero no recuerdo y tampoco no podemos ser responsables en la información que vertimos nosotros. Le prometo que la próxima semana les tengo la información, pero esta invitación ha sido mandada a los correos. O sea, está en los correos. En los correos. Entonces, una invitación institucional... Muy bien formada, la verdad. Y qué vergonzoso. Bueno, ¿sabes qué, Rajal? Ya no, estamos en Semana Santa, tratemos de pasar. Aguanta. Ah, ya. Para la próxima semana voy a ver si les traigo mi caso, el de Ben-Hur, ¿no? Ya, comenzala. Comenzala. Hablando de Semana Santa. Bien, claro. Amigos, nos tenemos que ir, que sigan pasando un bonito día. Aprovechen mañana, domingo de resurrección también. Y nos vemos la próxima, claro, semana. Y no tienen más nada de malo en pensamientos que emana a su Judas. Así es. A su Judas, pues. Así es. Nos vemos, amigos. Hasta luego.